Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ortografía. El tema del que os quiero hablar hoy es de la tilde en algunos monosílabos. Para esto se utiliza la tilde diacrítica, para diferenciar dos palabras que escribiéndose igual pueden tener diferentes usos o significados. Hoy quería comentaros algunos ejemplos de monosílabos que escribiéndose igual tienen diferentes usos o diferentes significados. Lo mejor, yo creo que es ir viendo ejemplos en diferentes oraciones. Vamos allá. Tu padre es igualito que tú. Como veis, aquí tenemos un tú que lleva tilde y un tú que no la lleva. Siempre que el tú sea un pronombre, llevará tilde. Cuando sea un posesivo, no la llevará. El helado de fresa es para él. Cuando él sea un pronombre, llevará tilde. Cuando él sea un artículo, no la llevará. Mi primo me preguntó a mí. Al igual que en las anteriores, cuando mi sea un pronombre sí que llevará tilde, pero cuando sea un posesivo no la llevará. Si él lo piensa para sí mismo, verá que sí que es verdad. Cuando sí sea un pronombre o una afirmación, llevará tilde. Cuando sí sea un condicional, no la llevará. Te he dicho que no me gusta el té. Cuando el té sea una infusión, deberá llevar tilde. Cuando sea un pronombre, no tendrá que llevarla. Dice que te dé recuerdos de su parte. De del verbo dar lleva tilde. De preposición no la lleva. Sé que se lo vas a decir. Sé del verbo saber lleva tilde. Sé pronombre no la lleva. Ese coche es más caro. Más no entiendo por qué. Siempre que más denote cantidad, llevará tilde. Cuando más sea una conjunción que podamos sustituir por pero, no la llevará. Esto que habéis visto son solo algunos ejemplos de algunos monosílabos que en algunas ocasiones se acentúan y en otras no. La tilde diacrítica suele generar dudas. Hay palabras también polisílabas que la llevan. Es solo una cuestión de aprender a utilizarla. Como siempre, os animo a preocuparos por escribir bien, por utilizar bien nuestro lenguaje. Espero poder iros ayudando con estos vídeos y con estas pautas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.